¿se pueden obtener habilidades reales con la práctica virtual? Para descubrirlo, Adam y Jamie necesitan comenzar de cero. ¡Allí va! Cuando elegimos una habilidad donde los videojuegos nos pueden ayudar a mejorar, decidimos elegir el golf. Súbete, pantaloncitos elegantes. Ok, a jugar golf. Conversando, descubrimos que ninguno de los dos había jugado golf en su vida, ni en la vida real ni en el mundo virtual. Así que golf será y el golf es perfecto. Si vamos a investigar la mejoría, necesitamos un punto de referencia para comparar. Creo que debemos ir hacia allá. Eso quiere decir que necesitamos un control. Entonces, Jamie y yo jugaremos como los golfistas novatos que realmente somos. Nunca jugué un partido desde el comienzo. Vamos a sumar esos puntajes y luego nos separaremos para entrenar. Jamie va a pasar un día entrenando con una máquina y yo pasaré un día entrenando con una persona. Tenemos pelotas y trajiste esos palitos, ¿no? Luego de entrenar, iremos al campo para jugar los mismos hoyos, sumar los puntos y ver quién ha mejorado más. Esa será la prueba. Primer hoyo de 4, distancia a la bandera 280 metros. Sumado al análisis del golpe, los chicos están dando todo de sí. Vamos, señor. Y el que da el golpe inicial es Jamie. Quien literalmente solo puede mejorar. ¿Qué sé yo de golf? Quizá necesitas otro palo. Parece igual que cualquier otro. ¡En el hoyo! ¡En el hoyo! Golpe de Adam, 13. 9 por encima del par. Ahí lo tienes. Por primera vez en mi vida pude poner un pequeño trozo de plástico en un hoyo varios metros desde donde empecé, usando unos palos cuidadosamente diseñados. Es un proceso muy interesante el tratar de aprender un juego tan complicado como el golf sin que te enseñen nada. ¡Ahí vamos! Ah, nada mal. Está claro que Jamie y yo estamos mejorando un poco. ¡Hombre! ¡Eso estuvo cerca! Pero también está claro que hay mucho conocimiento al que ni nos golpe acercamos. Golpe de Jamie, 16. 12 por encima del par. Es algo así como tratar de matar un oso en la oscuridad con un tenedor. Deberíamos haberlo hecho en 4. Bueno, se trata de un par 4, ¿no? Estamos en el primer hoyo y tengo 400 metros para meter la pelota en el hoyo. Tendré que pegarle lo más fuerte que pueda, así que voy a ir bien hacia arriba. Usando un control que captura el movimiento, Jamie comienza a tirar. Casi les pego a unas personas. Y a pesar de que se le indica qué palo usar y cuándo... Ok. Dice que tengo que usar un hierro 3. Ups. ¿Qué hice? Su comienzo virtual es tan malo como el de la vida real. Golpeé la pelota y solo se movió un poco. Estuvo mal. Al verme practicar con este software, deben pensar que no hay manera de que este pueda ayudarme a mejorar. Le pegué muy fuerte. Pero si hay algo que aprendí en este programa es a no estar seguro de mí mismo. Volví a donde estaba. Así que debemos darle otra oportunidad. ¿Dónde está mi caddy? Comenzar con 2 dígitos no es ideal. Pero Jamie pronto entiende que hay información que puede aprender del juego. Estoy empezando a darme cuenta de muchas cosas. Voy a tratar de imitar lo que hace con el cuerpo. Y veremos si eso ayuda. Al parecer, hay cosas muy precisas que se necesitan para lograrlo. Estoy perdido. ¿Por dónde empezamos, Laird? ¿Por qué no empezamos por conocer los palos y por aprender a usarlos bien? Veamos si me puede llevar de 0 a 10. O algún número que esté arriba de 0. Muy bien. Este movimiento es una gran fuente de potencia. Sí. Piensa en un martillo y un clavo. Esto es un verdadero placer, muy emocionante. En la ciencia siempre hablamos de eliminar variables. Acá se trata de eliminar la variabilidad y aumentar la repetitividad. Veamos la postura correcta. Todo lo que Laird me dice sobre mi agarre y mi postura. Así es, muy bien. El golpe y el movimiento. Abre, 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 abre. Nivelando. Cierra, 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 cierra. Todo se trata de aumentar la fiabilidad del golpe para que pueda ser más constante. Y listo. Bien.
Ahora volvimos al campo de golf de Pebble Beach y vamos a probar esas supuestas habilidades. Recuerden, esto no se trata de saber si prepararse con una máquina es mejor que hacerlo con una persona. Se trata de ver si se puede aprender de un videojuego. Ups. Eso fue uno. Solo vine a controlar. Control es lo que espero tener sobre esto. Así que muy bien, ahora... comencemos. Luego de entrenar con un profesional... ¡Bien! ¡Sí, eso estuvo bien! Los primeros dos golpes de Adam muestran una gran mejoría. ¡Eso salió exactamente como quería! La pregunta clave es, ¿qué pasa con Jamie? ¡Bien! ¿El entrenamiento con el videojuego hará que mejore? ¡Ay, la No hasta ahora. En el mundo real, su golpe aún es desequilibrado. Eso no estuvo muy bien. Y sin la ayuda de la computadora, está adivinando qué palo usar. Probaré con este. Todavía no sé por qué, pero parece el indicado. Y eso se refleja en el puntaje del primer hoyo. Con el entrenamiento tradicional, Adam mejoró muchísimo y Jamie solo en un golpe. Hay varias cosas que me preocupan del entrenamiento con el videojuego y la principal es que parecía prácticamente imposible errarle a la pelota. Ahora sé que sí es posible errarle a la pelota. Muy bien, sumemos los puntos y tomemos una cerveza. Sí. Las cosas no se ven bien para el mito. Esta vez, Adam lo hizo en 10 golpes menos. Mejoró un 25%. Pero Jamie hizo la prueba clave del mito solo en 2 golpes menos. Lo que estadísticamente no es una diferencia. Pero hay más datos. Francamente, debo decir que Jamie y yo creemos que los números no reflejan la realidad. Afortunadamente, como somos rigurosos, medimos otra variable, quizá la más importante en todo el juego de golf, que es... el golpe. Laird analizó nuestros golpes antes y después del entrenamiento, y los resultados son interesantes. ¿Cómo lo hizo? Ven aquí, así vemos. Puedes ver que cuando extiendes el palo hacia atrás, tu peso está más centrado entre tus pies. Apoyaste muy bien sobre tu pie izquierdo. El pie derecho está perpendicular al suelo. Laird, en una escala del 1 al 10, ¿cuál dirías que es la comparación? En el primero voy a darte un 3, y en el segundo entre un 8.5 y un 9. Creo que te fue muy bien. ¡Wow! Como en el campo, la mejoría de Adam es enorme. ¿Puede Jamie competir esta vez? La diferencia que vemos es en el rango de movimiento que tienes. Y gracias a ello, puedes tener más velocidad. Con más velocidad, puedes pegarle más lejos a la pelota. ¿Pero cuál es el puntaje? En el primero te doy 1.5. En el segundo golpe, un 2, como máximo. No hay ninguna mejora real en cuanto al golpe. Sí hay alguna mejora en el rango de movimiento y en tu físico, que es muy bueno. Pero en el golpe del palo a la pelota, lo siento, no has mejorado. Excelente. A pesar de las horas que pasó entrenando solo, el golpe de Jamie aún no es bueno. ¿Qué opinas, maestro del videojuego? ¿Contestamos la pregunta de si los videojuegos pueden ayudarte a mejorar en los juegos reales? Yo creo que sí. ¿Y cuál sería la respuesta? No. Eso fue definitivo. Jugamos otra vuelta de golf, ¿de verdad? Claro, está agradable acá. Estoy de acuerdo.